pasada, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que por la pandemia COVID se van a duplicar el número de pobres en México. ¿Cómo es el escenario de su gobierno? ¿Qué opina de esta proyección? Sería mi última pregunta. Bueno, hay que esperarnos, no adelantar vísperas. No se está funcionando nuestra estrategia. Lo que yo planteé desde el principio, de que nos íbamos a caer, pero que nos íbamos a levantar pronto. Y ya tocamos fondo. Ayer se dieron a conocer los datos sobre inversión extranjera y nos fue muy bien. O sea, no se perdió inversión extranjera a pesar del COVID. Estamos igual que en el semestre anterior. Es decir, lo mismo que el año pasado. No hubo un efecto negativo, severo, por la pandemia a la inversión extranjera. Y hay otros datos también muy buenos. El sábado di a conocer que ya hemos recuperado en agosto 60 mil empleos, 50 mil. De modo que hay que esperarnos. Está funcionando nuestra estrategia, tanto para enfrentar la crisis sanitaria como la crisis económica. Nuestros adversarios pues no van a aceptar nada, siguen como desquiciados, ¿no? Queriendo que haya más muertos, o sea, algo lamentable, muy enojados, con ataques irracionales. Ayer me dio hasta risa, porque esos que protestan en carros, que tienen todo su derecho a hacerlo, y que nunca van a ser reprimidos. Pero vale la atención de que es un grupo pues, conservador que al mismo tiempo está hablando de que estamos llevando el país al comunismo, porque se atiende a la gente necesitada, a la gente pobre. Ya dije que el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Pero ayer estaban coreando en la plaza de Querétaro. Pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Entonces, no hay congruencia. Nada más es el coraje, pues es un asunto articulado, sino es el enojo, la rabia.